Bueno, hace un tiempo, en la entrevista última que me hiciste, yo te comenté antes de que empezaran los trabajos del área COVID del hospital, que nosotros habíamos presentado en el mes de febrero del año antepasado, o sea, es 2019, 19. perdón, 5 IRS. Dentro de ellos era la planta de oxígeno, porque para la nueva construcción del nuevo pabellón que iba a ser materno, neonatal, era justamente tener nuestros AIRS independientes, porque el hospital es bastante antiguo y no podía cubrir las demandas. Dentro de ellos estaba pues la planta de oxígeno, ¿no? La de la energía, la de nutrición, lavandería, ¿no? Y lamentablemente hoy día estamos viendo las consecuencias de no haberse tenido el apoyo respectivo. El proyecto se presentó en el mes de abril del 2019. Con el Abril con de 2019, o sea, así el año es, pasado. exacto. Con el compromiso de que se viabilizara el presupuesto, que fue un compromiso verbal de parte del gobernador. ¿De señor Murillo? Así es. Esto puede dar fe y certificar el doctor, exdirector de nuestro hospital, el doctor Jorge Mesarina Valverde, quien fue responsable de este pedido, en el cual en ese entonces PRONIS pedía que se hiciera estos 5 años para poder viabilizar el materno. Si esto hubiera ocurrido, realmente otra situación estaría viviendo nuestro hospital Víctor Ramos Guardia. Hoy está en SOS, doctora. Así es, y va a estar mucho más, porque tengo entendido que también eSalud está tomando ahorita los consultorios para hospitalizar pacientes moderados, ya no leves, porque los leves los vamos a atender a través de sus domicilios, no queda otra opción. Otra de las opciones que se había planteado era la posibilidad de alquilar hoteles donde los pacientes leves y moderados sean tratados y monitoreados fuera de sus domicilios, donde las posibilidades de, digamos, comorbilidad de familiares con comorbilidad no pueden ser afectados. Inclusive tengo entendido de que hay todo un grupo familiar que ha sido hospitalizado por ese mismo tema, porque no se manejó ni monitoreó adecuadamente al paciente de leve o moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que el moderado puede convertirse en grave rápidamente por la gran virulencia, ¿no?, que tiene este COVID. Lo que se planteó fue justamente el alquiler de los hoteles, no por el hecho de fastidiar a la población y que los riesgos de contagiar. Hay tres aspectos que tiene que saber la población con lo cual no se va a contagiar: el distanciamiento social, que no lo hacen y no respetan, que eso hasta el más pobre lo puede hacer; el lavado de manos y, sobre todo, el uso de la mascarilla, que se ha demostrado que es la forma de protegernos cada uno de nosotros. No lo están Doctora haciendo. Entonces, eso va a empeorar y va a aumentar los contagios. Benítez, si ustedes tenían todo este plan para poder afrontar lo que nadie se imaginaba íbamos a vivir este año, el gobierno regional nunca les dio la importancia del caso, el director de salud nunca les dio la importancia del caso. Usted debe recordar que hace más o menos 2 meses, los primeros días de abril, el Colegio Médico mandó a sus representantes e hizo la exposición, se le entregó el plan. Sin embargo, hicieron caso omiso y estas son las consecuencias. Y una de esas consecuencias es ese ambiente que hasta el día de hoy no se culmina. No se culmina. No es que no se culmina. Tengo entendido de que hay impases de pago, impases de compromisos que se debieron cumplir, y lo cual parece que el gobierno regional no está dando crédito ni quiere reconocerlo. Lo cual eso está tentando, ¿no?, entre el principio del estado de emergencia que nos encontramos y que debería ya entregarse a los ambientes, al margen de todos los problemas de tipo administrativo que se den. Primero es la vida de los pacientes. Muchas gracias.